7 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina, 7:28 en todo el país en este lunes 19 de agosto. Nos vamos a la calle inmediatamente. Multivisión Federal Salta. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Javier, Bárbara, ¿cómo les va? Muy buenos días. Y acá, en Ruta 26 y Avenida Tabela, hace instantes nada más, un accidente, una motocicleta chocó a un automóvil. Tuvieron que trasladar al motociclista a un centro asistencial. Ustedes van a ver un choque tremendo. El automóvil venía por Avenida Tabela, terminó siendo chocado por la motocicleta. ¿Cómo le va, señor? Usted es el conductor del automóvil. ¿Qué es lo que pasó? Yo venía circulando por la Tabela y salió la moto de... Estaba en rojo el semáforo de ellos. Y él salió y me pegó a mí. ¿El hombre venía con casco, con elementos de seguridad? No tenía nada. No tenía nada. Y se disparó cuando se sentó, se disparó, lo pilló la policía ya a 4 en 4. Está herido el señor. O sea que estaba consciente el hombre. Sí. Yo veo que está lastimado usted. No, a mí me pegó el brazo nomás. Ah, en la cara veo que tiene la cara. La puerta del auto. Ajá. ¿Venía solo? Yo sí, voy, iba a trabajar yo. ¿A qué hora fue aproximadamente? Y 6:20. ¿El hombre después tuvo que ser trasladado a algún centro asistencial? Lo ha traído la policía hasta acá y después lo llevaron en una ambulancia, pero no tenía nada casi. No tenía nada. Bueno, muchas... Estaba golpeado. ¿Venía con una chica? Claro, la chica pegó, aparece en el auto. Ellos venían sin casco, ninguno de los dos. ¿Los dos venían sin casco? Sí, la chica estaba consciente, pero la llevaron a la ambulancia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando al automovilista. Ustedes van a ver si abrieron los airbags. Estamos hablando de Avenida Tabela y Ruta 26. Recordemos que la semana pasada también hubo un accidente similar donde una motocicleta terminó embistiendo a un automóvil que lamentablemente provocó la muerte del motociclista. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos viendo, acá está la frenada del automóvil, viene inclusive el auto cuando ve la motocicleta, intenta tirarse hacia el costado derecho porque él venía con en sentido hacia el este con semáforo en verde, lamentablemente fue embestido por esta motocicleta, dos personas sin ningún elemento de seguridad, una mujer y un hombre. El hombre intentó escaparse, como decía este chofer, el conductor del automóvil, pero bueno, fue atrapado por la policía, trasladado a un centro asistencial. Hace instantes nada más ha quedado en estas condiciones el automóvil que terminó embistiendo contra un semáforo. Sí. La motocicleta en estas condiciones también, fíjense lo que ha pasado con la parte delantera, la rueda totalmente deforme y por supuesto van a ver lo que fue el impacto del la motociclista con el automóvil. Venía para ingresar a Ruta 26, la motocicleta, el automóvil venía por Avenida Tabela.